Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Jesús entró en Jericó y atravesaba la ciudad. Allí vivía un hombre muy rico llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos. Él quería ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, porque era de baja estatura. Entonces se adelantó y subió a un sicomoro para poder verlo, porque iba a pasar por allí. Al llegar a ese lugar, Jesús miró hacia arriba y le dijo: Zaqueo, baja pronto, porque hoy tengo que alojarme en tu casa. Zaqueo bajó rápidamente y lo recibió con alegría. Al ver esto, todos murmuraban diciendo: se ha ido a alojar en casa de un pecador. Pero Zaqueo dijo resueltamente al Señor: Señor, yo doy la mitad de mis bienes a los pobres, y si he perjudicado a alguien, le doy cuatro veces más. Y Jesús le dijo: hoy ha llegado la salvación a esta casa, ya que también este hombre es un hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor. María nos recuerda el Evangelio de hoy. Desde acá, desde la parroquia San Alberto de Sicilia, vamos a comentar el Evangelio de este domingo, día de resurrección, día en que Jesús ha vencido la muerte y la esclavitud. Hoy vemos cómo es comentado y es llamado a reflexionar el Evangelio de Zaqueo, donde él con su estatura baja quería ver porque Jesús iba a pasar por ahí. Y cada uno de nosotros tiene una necesidad de encontrarse con Jesús y también una limitante. Algunos la flojera, algunos la falta de oración, algunos la falta de perdón. Pero ese árbol al cual debemos todos subir para encontrarnos con Jesús está ahí a la espera. No dejes de subirte a ese árbol, el que sea en tu caso particular, para poder ver a Jesús pasar por tu vida. Sin duda, Él te va a decir que después bajes de Él porque quiere cenar contigo, porque quiere hablarte al corazón, porque Él trae palabras de vida, de esperanza y de resurrección para tu vida, para la mía, para la de todos nosotros. Y qué hermoso texto, qué hermosa frase que me llega profundamente al corazón y me hace recordar todo este camino que he vivido desde pequeño. Es esa frase de Jesús donde Él dice que ha venido a salvar lo que estaba perdido. Esa misma frase se hizo un libro que escribió nuestra hermana, que en paz descanse, la gloria de Dios, Nelly Astelli. Yo te invito a que si lo tienes por ahí guardado, quizá con polvo, quizá en una biblioteca olvidado, quizás sea tiempo de sacarlo para que puedas deleitarte de las maravillas que ese libro tiene para nosotros. Un legado maravilloso de una hermosa servidora de Chile que fue a llevar la palabra del Señor a distintos lugares del mundo. Y también con un ministerio maravilloso de sanación y liberación, sobre todo para los sacerdotes. ¿Cuánto necesitamos de esos servidores en estos tiempos? Oremos juntos para que el Señor levante más Zaqueos, jefes de publicanos, levante más servidores que nos ayuden a encontrarnos con el amor, con el amado, con la misericordia del Señor. El Señor ha venido a salvar también hoy en tu vida aquello que tú piensas que estaba perdido. Y como lo comentamos en unos videos anteriores, yo te pido hoy que renueve la esperanza sobre esa petición, sobre todo que tienes ahí en espera, que está en espera de ver el cumplimiento del Señor, porque Él hoy en su palabra lo dice: Él ha venido a salvar lo que tú piensas que no tiene salvación. Y esa desesperanza hoy la viene el Señor a renovar. Así que sácale el polvo a esa petición, a ese anhelo de sanación, a ese anhelo de liberación tuya o de algún familiar, y renovemos y volvamos a creer, volvamos a esperar, volvamos juntos a confiar, porque para Dios nada es imposible y Él ha venido a salvar lo que estaba perdido.
si está en la droga, si está en la prostitución, si está en una situación de juegos de azar, no importa lo que sea, Dios va a poner su mano poderosa sobre él. Y hoy lo pedimos. Amado Jesús, en este día especial te pedimos que tu mano poderosa se pose sobre las intenciones de mis hermanos que estaban olvidadas, que estaban sin esperanza. Derrama hoy, Señor, con tu mano poderosa, tu sangre y tu agua redentora, de tal forma que la sanación, la liberación y la bendición que vienen desde tu resurrección, desde tu pasión y tu cruz, nos llene, nos reconforte, nos bendiga en este día para mis hermanos. Te lo pido, Padre amado, en el nombre de Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador. Amén. Y que tengas una bendecida semana. Recuerda, para Dios nada es imposible, nada. Los invito a escuchar el cassette del padre Jorge Córdoba, Virgen del Amén. Vamos a escuchar ahora el tema Virgen Morena. Siempre Virgen María, Madre del verdadero Dios, por quien se vive, oh Madre mía, ven a nuestro corazón. Oh siempre Virgen María, Madre del verdadero Dios, por quien se vive, oh Madre mía, ven a nuestro corazón. Demostraste, María, de morena hermosura, para pisotear nuestra amargura. Alba en el alba veniste preciosa a bendecir América, oh Virgen graciosa. Oh siempre Virgen María, Madre del verdadero Dios, por quien se vive, oh Madre mía, ven a nuestro corazón. Oh siempre Virgen María, Madre del verdadero Dios, por quien se vive, oh Madre mía, ven a nuestro corazón. Hoy eres reina, nosotros vasallos, eres estrella, nosotros tus rayos, eres gran río, nosotros tu ser, oh bella nave, nosotros tu red. Oh siempre Virgen María, Madre del verdadero Dios, por quien se vive, oh Madre mía, ven a nuestro corazón. Oh siempre Virgen María, Madre del verdadero Dios, por quien se vive, oh Madre mía, ven a nuestro corazón. Mujer de casa, de más peregrina, sigues la huella por donde Dios camina, dedicada a la iglesia, oh madre y esposa, así estás de corazón en cada cosa. Oh siempre Virgen María, Madre del verdadero Dios, por quien se vive, oh madre mía, ven a nuestro corazón. Oh siempre Virgen María, Madre del verdadero Dios, por quien se vive, oh Madre mía, ven a nuestro corazón. ¿Qué has hecho hoy de nuestra raza? En espíritu nos llevas
a eterna casa, consagramos al Padre todos tus consuelos, que tu Hijo amado conceda tus anhelos. Oh siempre Virgen María, Madre del verdadero Dios, por quien se vive, oh Madre mía, ven a nuestro corazón. Oh siempre Virgen María, Madre del verdadero Dios, por quien se vive, oh Madre mía, ven a nuestro corazón. Oh siempre Virgen María, Madre del verdadero Dios, por quien se vive, oh Madre mía, ven a nuestro corazón. Oh siempre Virgen María, Madre del verdadero Dios, por quien se vive, oh Madre mía, ven a nuestro corazón. Vamos por esa segunda canción del padre Jorge Córdoba. En esta ocasión, Salve María. Salve María, Salve María, Salve María, Salve María, Salve María, Salve María. Salve María, la luz del Hijo te rodea, pues por él eres bella sin medida. No hay bondad entre los hombres que pueda hacerte parecida. Salve María, Salve María. Salve María, el Padre Santo que sostiene, es quien te tiene protegida. Para que el Santo descendiera, fuiste sin pecado concebida. Salve María, Salve María. Salve María, eres esposa del Santo Espíritu, tu vientre es causa de la vida.
eres flor temprana de la Pascua. Cuando a Gabriel la fe rendida, salve María, salve María, salve María, salve María. Suba al Señor cual blanca nube, esta alabanza proferida, a Dios bendito bendecimos. La que fue la bendecida, salve María, salve María, salve María, salve María. Salve María, salve María, salve María, salve María, salve María, salve María. Salve María. Sigamos deleitándonos con estas canciones del padre Jorge Córdova. Los invito a que juntos hagamos oración con esta canción. ¿A dónde vas? Así no olvidarás pa' dónde vas.
por eso nunca desdeñes de esa ave su vuelo. Mejor dile que te enseñe ese camino al cielo. Mirando al suelo, mira al cielo, así no olvidarás pa' dónde vas. Mirando al suelo, mira al cielo, así no olvidarás pa' dónde vas. Y si acaso ves a dos, oye bien lo que te digo. Cielo, así no olvidarás pa' dónde vas. Mirando al suelo, mira al cielo, así no olvidarás pa' dónde vas. Mirando al suelo, mira al cielo, así no olvidarás pa' dónde vas. Mirando al suelo, mira al cielo, así no olvidarás pa' dónde vas. Mirando al suelo, mira al cielo, así no olvidarás pa' dónde vas. Mirando al suelo, mira al cielo, así no olvidarás pa' dónde vas. Invoquemos juntos la presencia del Espíritu Santo y sigamos deleitándonos con el padre Jorge Córdoba. Vení, Creator. Santo, ven a llenar mi corazón de ti. Ven, Espíritu Santo, ven a llenar mi corazón de ti. Ven, Espíritu Santo, ven a llenar corazón de ti. Ven, Espíritu Santo, ven a llenar mi corazón de ti. Ven, Espíritu Santo, ven a llenar mi corazón de ti. Mi corazón de ti, Espíritu Santo, ven a llenar mi corazón de ti. Ven, Creador, Espíritu amoroso, ven y visita el alma que a ti clama, y con tu soberana gracia inflama los pechos que criaste poderoso. Tú que abogado fiel eres llamado, del altísimo don, perenne fuente de vida eterna, caridad ferviente, espiritual unción, fuego sagrado. Tú te infundes al alma en siete dones, fiel promesa del Padre soberano. Tú eres el dedo de su diestra mano, tú nos dictas palabras y razones. Ilustra con tu luz nuestros sentidos, del corazón ahuyenta la tibieza. Haznos vencer la corporal flaqueza, con tu eterna virtud fortalecidos. Por ti, nuestro enemigo desterrado, gocemos de paz santa y duradera.
y siendo nuestro guía en la carrera, todo daño evitemos y pecado. Por ti, al Padre eterno conozcamos, y al Hijo soberano omnipotente, y a ti, Espíritu de ambos procedente, con fe y amor siempre creamos. Ven Espíritu, envía tu Espíritu, Señor, y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haz que seamos dóciles a tu Espíritu para gustar siempre del bien y gozar de su consuelo. Te lo pedimos por la gloria de Jesucristo nuestro Señor. Ven a llenar mi corazón de ti. Ven, Espíritu Santo, ven a llenar mi corazón de ti. Ven, Espíritu Santo, ven a llenar mi corazón de ti. Ven, Espíritu Santo, ven a llenar mi corazón de ti. Ven, Espíritu Santo, ven a llenar mi corazón de ti. Ven, Espíritu Santo, ven a llenar mi corazón de ti. Ven, Espíritu Santo, ven a llenar mi corazón de ti. Ven, Espíritu Santo, ven a llenar mi corazón de ti. Y María nos dice junto al padre Jorge Córdoba: tu hijo vivo está. Escuchemos. Enjuga tus lágrimas, María, ya no está. La tumba se mira vacía, amaneció el primer día. Vivo está, y por siempre reinará. Vivo está, y por siempre te amará. Señora, por siempre te amará. Vino a él la gloria del Padre, en blanca túnica se ve, envuelto en luz divina, míralo activar. Vivo está, por siempre reinará. Vivo está, y por siempre te amará. Señora, por siempre te amará. Mueva el espíritu la aurora, en el jardín la alegría. Las flores huelen a Pascua, abraza al Hijo, Señora. Vivo está, y por siempre reinará.
está, vivo está, y por siempre te amará, Señora, por siempre te amará, oh Madre, por siempre te amará, Virgen, por siempre. Recuerda que para Dios nada es imposible. Suscríbete al canal de la bendición y deja tus intenciones de oración en el número que va a figurar aquí en la pantalla, para que juntos podamos construir un país de paz, un país de armonía, un país de diálogo. Y no tengas vergüenza, temor de dejar tus intenciones. Vamos, atrévete para que juntos oremos por tus necesidades. Y que tengas una bendecida semana. Recuerda, para Dios nada es imposible. Nada, nada, nada. Junto con María, Señor, queremos adorarte y glorificarte. Porque tú eres el Señor de la vida. Y queremos, porque estamos gozosos hoy día sábado, porque la alegría del Espíritu Santo entra en cada corazón. Oramos los misterios de gozo. En el primer misterio gozoso contemplamos la encarnación del Hijo de Dios. En este primer misterio vamos a poner a todas las personas, los gobernantes, para que el Señor los ilumine, para que luego hagan las cosas que pide el pueblo a nombre de Dios y la Virgen María. Primer misterio, que de gozoso es la encarnación del Hijo de Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios,
ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, mírame, María, mírame. Si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame, muy cerca de Él, y ahí me quiero quedar. Contemplemos el segundo misterio gozoso, la visión de Nuestra Señora a su prima Santa Isabel. Te pedimos, Señor Jesús, por todas aquellas personas que no te han abierto su corazón todavía y que tienen la capacidad de poder dar solución a las situaciones que hoy se viven, para que puedan ser dejados tocar por ti, de manera que intercediendo tu Madre Santísima por todos ellos, puedan hacer la obra que Jesús quiere que sea hecha. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia,
El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva todas las almas al cielo y socorre especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. Ave. Ave, Ave María, Ave, Ave María. Tercer misterio gozoso, el nacimiento del Hijo de Dios en el portal de Belén. En este misterio vamos a pedir por todo nuestro país, por la paz del mundo y especialmente por Chile. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.